La labor altruista que desempeña la Iglesia del Carmen en Culiacán continúa y va en aumento, pues a partir de este 1 de febrero, además de desayunos, también regalará comida a personas en situación de calle, informó el párroco del templo, Miguel Soto Gagiola. El padre señaló que la iglesia lleva más de 7 años otorgando desayunos a los indigentes en un promedio de 200 desayunos diarios, pero al surgir los tiempos de la pandemia, consideraron que las personas que viven en situación de calle deben estar mejor alimentados. En el Templo del Carmen, en Francisco Villa de Andrade, aquí en el centro de Culiacán, tenemos 7 años dando desayuno a las personas que están en condición de calle. Viendo la necesidad de este tiempo particular, de que estén mejor nutridos, de que no coman de la basura, de buscar la posibilidad de cuando llegue el virus, ellos estén pues con más fuerza, el sistema inmunológico, que se protejan, pues queremos nutrirlos mejor, queremos alimentarlos mejor. Entonces, pues la gente buena, generosa de Culiacán, como siempre han jalado en estos proyectos de ayudar al necesitado, toda la ciudadanía, empresarios, agricultores, particulares, nos están apoyando para que ellos a partir de hoy lunes, 1 de febrero, tengan desayuno a las 8 de la mañana y comida a la 1 de la tarde. La entrega de desayunos se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana, mientras que la comida se repartirá a las 13 horas en adelante en las instalaciones del Templo del Carmen, entre las calles Francisco Villa y Andrade, en el primer cuadro de la ciudad. El padre Miguel manifestó que los culichis han demostrado su gran corazón al ayudar y apoyar este tipo de actividades, por lo que continuarán colaborando hasta que sea necesario.